fecha. Bueno, estuve por aquí entrevistando a la gente. ¿Cómo está la gente de Mucha Noche? Óigame, le vamos a hacer la pregunta rapidito y primero que todo también. Instagram. Arroba DJ Cash PMA. Ay, pollo, por favor, pollo. Arroba DJ Cash PMA. Bien. Óigame, hay muchos extranjeros que están aquí en Panamá que dicen que la oportunidad que le dieron para la visa y todo lo demás estaba muy cerca. ¡Qué mal! Y ellos quieren a ver si hablan con el gobierno. Exacto. Para que le den chance. ¿Usted piensa que eso es un negociado? ¿Usted piensa que está algo muy prematuro? Están en el límite. Vamos a ver qué dice la gente, Eduardo. Venga. Mira esto, la verdad que... ¡Allá va! ¿Qué? Ajá. Sí. Mi hermano. O sea, que dice que el 1 de octubre ya todo el mundo tiene que estar en línea porque hay que tener visa para entrar ahora. ¿Te piensas que eso fue muy prematuro, muy rápido, o había que darle como un par de meses más para que la gente se vaya organizando? Bueno, de verdad mi opinión, primero que nada, ellos tienen sus razones, es algo de gobierno. No, pero es una realidad. Lo único es que si es por medida de solidaridad, bueno, no veo la solidaridad, pues, la solidaridad en función a eso. ¿Ah? Las medidas se entienden también por la cuestión que estamos viviendo allá en Venezuela, ¿no? Pero, bueno, ya es decisión de este país. También está el tema que hay muchos venezolanos que venimos y tenemos una actitud que no se debería. No aportamos al país y eso también está mal. Sí, no hay duda. La mayoría de los venezolanos somos bien panas. ¡Eso es mentira! Venimos a trabajar, somos gente solidaria, trabajadora y queremos hacer lo mejor por nosotros, por el país y por nuestros amigos. Ajá, sí, ese es el Véñalo. Sí, gózalo. Ajá. Gurumara, 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 Gurumara. Por supuesto, ahora estamos con la gente de Argentina. Argentina, ¿su nombre es? Lila. ¿Y? Ani. Ani, para preguntarle entonces, ¿qué tiempo tienen acá en Panamá? ¿Tiempo? Sí. Dos días. ¿Dos días o no? Sí, por ahí, cuatro días. Vamos a estar más. Ah, vamos a estar. Hemos llegado hace 4 días. Ok. Somebody gotta be in Glossema en Banana, Argentina. Los Quiñones, mires. Gurumara. Gurumara. No, pero a Gurumara, Gurumara con más. Oh. Métale más feeling. ¿Qué le parece la comida en Panamá? Sancocho, el arroz con pollo. A mí el sancocho personalmente no me gusta, pero veo ¿No que... ¿No le gusta el sancocho? No. Es muy variada, tenés desde marisco, tenés carne de res, bueno, tenés comidas muy variadas y muy ricas realmente. ¡Cándido busque! ¡Busquen varios! ¡Cóndale valle! ¡Lo reveses! ¡Gurumara! ¡Gurumara! Ya fueron de compra, visitaron el canal, fueron a los diferentes malls. ¿Qué le parece? Bárbaro, genial, estamos encantadas. ¿Y tomaron muchas fotos? Increíble, tomamos muchas fotos. ¿Vienen con familia o vienen ustedes juntas? No, venimos con familia. Busquen varias familias Q. En Panamá les has con es Tanecanamal. Y busquen es Gurumara. Gurumara. Vamos a agarrar una mano así abierta y la otra cerrada. La otra echamos para atrás. Cuando regresamos decimos arigato, que significa saludo. Cuidado, atrás se pega la cabeza, entonces quedamos lindos. Echamos para atrás, arigato, arigato. Casi se da, casi se da.